Hello? Hello? Chappy! You're here to save me! Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas, lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Estoy acá estrenando escenario nuevo detrás de fondo, bien, cambié todo detrás, sí, matecito siempre presente, la voz un poquito ronca, pero estamos acá presentes al pie del cañón. Apuesto que si le diste click a este video es porque querés saber qué rol cumpliría, básicamente, alguno de los integrantes del top que armé acá para ustedes de los personajes de ficción de Marvel y DC. Ojo, puedo equivocarme, pero te pido que lo hagas y me digas si me equivoqué o no en algunas cosas en la caja de comentarios de manera respetuosa para que yo pueda aprobar tu comentario. Recordá, el respeto es muy importante. Bueno, siendo sincero, siendo acá un poquito hablando con ustedes acá, todo personaje de ficción, sobre todo los de acción, tuvieron o tienen algún origen de ya sea de las Fuerzas Armadas, es decir, Armada, Ejército, Fuerza Aérea o la Marina, o élites de ese índole, o policías, algunos, siempre algún personaje tiene su origen en esos aspectos, en esos cuadros, sin importar la nacionalidad o cuánto duraron, o si tuvieron un día, dos años o lo que fuera. Es por eso que salió la idea de esta lista. En este top vas a ver los personajes que a mí me gustan, al menos ordenados, ¿sí? en lo que es, no entran agencias de gubernamentales tipo la KGB o cosas como esa, no entra la policía tampoco, porque eso es otro tema, me centro en las Fuerzas Armadas y los personajes que tienen relación con ellas. Así que si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te pido una manito arriba, que te suscribas para más contenidos y así vamos yendo de a poquito, vamos para arriba, que ojalá a fin de año llegue a los 10.000 suscriptores. Todo depende de ustedes, si les gusta el contenido que hago, manito arriba, ya saben cómo es. Para hacerle la dinámica más simple, voy a ir mencionando los personajes que me gustan en el top, justamente del 10 al 1, y en el subtítulo van a ver qué rango debería ser y qué especialidad sería cada personaje, y después te cuento un poquito del origen. Y sin más que decir, así comenzamos. Falcon. Samuel Thomas Sam Wilson, mejor conocido como Falcon, es un ex paracaidista del ejército de los Estados Unidos que dejó el servicio activo cuando su amigo murió en el medio de un combate, optando en lugar por comenzar a ayudar a algunos compañeros veteranos que sufrían de un trastorno estrés postraumático típico de todo combatiente, excombatiente que tenga ese trauma. Le pasa mucho acá a los excombatientes de Malvinas. En ese tiempo, Wilson, siendo solo un humano bien entrenado, se convirtió en un aliado de Steve Rogers, más conocido como el Capitán América, y supo estar a la altura de las exigencias que las misiones conjuntas requerían. Hal Jordan. Jordan es originalmente adiestrado en la Fuerza Aérea estadounidense y luego su vida pasó a tener un giro inesperado cuando fue seleccionado para ser miembro de una fuerza policíaca más poderosa de todo el universo DC Comics, los Green Lantern, liderados por los Guardianes del Universo. Hal, en cierta forma, es el Linterna Verde más poderoso de todos, puesto que hay un cómic llamado Crepúsculo Esmeralda, en donde se lo ve asesinar a todos los Linternas Verdes, e incluido a Siniestro. Es un momento medio psycho de la serie, sí, un momento bastante loquito. Hal es el encargado del sector 2814 junto a otros tres humanos, pero de todos ellos, Hal es el más poderoso. Poderoso siempre y cuando tenga el anillo, porque sacándolo de eso es simplemente un humano. Espera, ¿no eres solo un tipo con un disfraz de murciélago, sí? ¿Qué hace esto? ¿Ah? No tiene botones. Supongo que funciona con concentración. ¿Cómo hiciste eso? No estabas concentrado. Bucky Barnes. El sargento James Buchanan Bucky Barnes, nombre de mierda que le dan, es un ex soldado de la infantería 107 y el mejor amigo de Steve Rogers. Durante la Segunda Guerra Mundial, Barnes fue capturado por las fuerzas de Hydra. Lo controlaron un poquito, le dieron vuelta a la cabeza, pero fue rescatado por su amigo Rogers.
quien se había convertido en el Capitán América. Tras esto, ambos formaron los Comandos Aulladores para seguir atacando las instalaciones de Hydra o Hydra, como carajo quieran decirlo. Pero no obstante, Barnes, en una misión, todos ya sabrán, cayó de un tren en movimiento y fue dado por muerto, y después volvió para hacerse el malote. Sí, volvió, se hizo el malo, después le volvieron a lavar la cabeza y se convirtió en una persona completamente inestable, pero un buen soldado. Pantera Negra. T'Challa es el rey de Wakanda y titular protector de su tribu, la Pantera Negra. Después de que su padre fue asesinado en un ataque terrorista orquestado por un coronel de ahí de las fuerzas de Hydra, T'Challa centró sus esfuerzos en matar al hombre que creía que era el responsable, James Barnes. Esto lo llevó a entrar en un conflicto entre los Vengadores. Sin embargo, cuando descubrió que el Zemo había sido el culpable de la muerte de su padre, T'Chaka, él lo capturó y ayudó a Barnes a recuperarse de su trauma en Wakanda. Ahora te preguntarás por qué elegí a T'Challa. Simple, porque es él un soldado de su nación, de Wakanda, justamente. Vendría a ser como una especie de líder, un comandante de las Fuerzas Armadas de Wakanda. Wonder Woman. También conocida como la Mujer Maravilla, esta está dotada de una amplia gama de poderes superhumanos y habilidades de combate superiores. Gracias a sus dones, obtenidos de los dioses y un amplio entrenamiento, posee un gran arsenal de armas, incluyendo entre los principales el lazo de la verdad, un par de brazaletes mágicos, indestructibles supuestamente, y una tiara, que sirve como arma. En algunos relatos, tuvo un avión invisible, cosa tremendamente estúpida porque la mina vuela. Como hija nacida naturalmente entre Hipólita y Zeus, ha heredado algunos poderes de su padre, pero estos son reprimidos por el uso de sus brazaletes. Y siendo también una personaje, como mencioné anteriormente con T'Challa, también es una, no es líder netamente, pero es una oficial de alto rango y una soldado justamente también de la Amazona, por lo que también entra en este top. The Punisher. Frank Castle es un ex Marine. Que tenía una vida ordinaria con su mujer e hijos. Durante un picnic en el Central Park, su esposa con sus dos hijos presenciaron una ejecución de la mafia. Como consecuencia, mataron a la familia de Castle y él fue el único sobreviviente. Sin embargo, escapó milagrosamente con vida y juró castigar a los responsables, cosa que lo hizo. Desde ese momento, Frank Castle se decidió a iniciar una guerra abierta contra el crimen, utilizando para ello métodos que no siempre son del todo bien vistos ante la ley. Y para mí, el mejor soldado humano, sí, el mejor soldado humano, sin ayuda de nada, solamente su inteligencia, su fuerza y las habilidades militares que tiene, es excepcional. Valkyria Brunheiler, o algo así creo que es el nombre, ahí lo tienen en pantalla, es una guerrera asgardiana, Valkyria, actual reina de Asgard, según la cinematografía, y antigua miembro de las Valquirias, una tropa de élite de soldados super hiper archi recontra entrenados ahí en Asgard. Se supone que por ser miembro de una élite de Asgard, justamente, es una guerrera superior, es decir, tiene habilidades mucho más allá de un soldado convencional. Así que si lo ponemos en la balanza, diría que le va a hacer transpirar muchísimo a Thor. Sería un igual a los comandos de cualquier país. Es una soldado altamente entrenada. Es una guerrera. Es una grosa. Thor. Thor Odinson es el dios del trueno, anterior rey de Asgard, ya que le pasó el manto a Valkyria, y miembro fundador de los Vengadores. Fue criado en la cultura de la guerra de los Asgardianos. Thor valoró la fuerza, el coraje y la lealtad ante todo, pero no sin pasarla realmente mal. Él deseaba ser igual a su padre, el héroe de la guerra, supuestamente, que había derrotado a innumerables villanos en su historial de batallas. Y su ansiedad le ganó, lo llevó a ser cagada. ¿Por qué? Porque cuando su conducta irresponsable amenazó a los Asgardianos a entrar en otra guerra sin sentido contra los gigantes de hielo, fue despojado de sus poderes y fue desterrado por Odín. Y mientras estaba exiliado, Thor aprendió sobre la humildad y encontró el amor de James Foster. Próxima Thor. Capitán América. El capitán Steven Grant, Steve Rogers, es un veterano de la Segunda Guerra Mundial, miembro fundador de los Vengadores y el primer superhéroe del mundo. Rogers tenía muchos problemas de salud, sin embargo, después de que el proyecto
que implementaron ahí, le hicieron todo grandote, fortachón, lindo y bonito, renaciera y se convirtió en el Capitán América. Ayudó a los aliados a ganar la Segunda Guerra Mundial atacando las instalaciones Hydra junto a los comandos aulladores que te mencioné anteriormente, convirtiéndose en una leyenda viviente debido a sus hazañas. Roger mantuvo una relación con Margaret Carter, pero tras perder a su mejor amigo James Bond en la captura, bueno, lo capturaron mejor dicho, Roger lo vengó derrotando a Hydra, o al líder de Hydra por lo menos, pero no obstante se estrelló innecesariamente en el Ártico, permaneciendo congelado durante 7 décadas. Que el Capitán América es netamente, sería el super soldado de lo que es Marvel, y tiene una pichicata y nada más que eso, una vida útil. Y hasta ahí nomás, el mejor soldado que hay en lo que es Marvel y DC. Wolverine, también llamado Lobezno en España, y cuyo nombre real es James Howlett, es uno de los personajes más importantes e influyentes del universo cinematográfico y todo cómic y toda la de X-Men. Fue el tercer mutante conocido en nacer, después de su medio hermano Dientes de Sable, y siendo primero el Apocalipsis, el grandote azul ese que todos ya vieron. Logan es el líder de los X-Men, o al menos lo fue en varias veces, que perdió su memoria por culpa del programa Arma X, o también por un tiro de plomo en la cabeza que le dieron en una película, y después entonces ha tratado de recuperar integrando a los X-Men, dirigido por el profesor Charles Xavier, o Charles Xavier, para proteger a la humanidad de los mutantes malignos. Y básicamente está en este puesto porque no hay otro personaje que tenga tanta experiencia en la guerra como lo tiene Wolverine, dado que pasó por todas las guerras modernas, al menos la guerra civil de Estados Unidos, Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, y bla, 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 hasta la actualidad. No se lo presenta en otros formatos o no se lo presenta en otras batallas mucho más antiguas. Simplemente se lo muestra del 1500 en adelante, siendo el personaje con mucha, mucha experiencia en guerra y siendo el mejor soldado que existe en el universo Marvel y DC. ¿Alguno tiene alguna duda, objeción con este top? No hay ningún problema, lo dejas en la caja de comentarios tu parecer, tus soldados elegidos ahí para dejarlo acá en la caja de comentarios y que yo lo lea. Y nada más, gente, mi nombre es Gustavo Alegre, te agradezco muchísimo por llegar hasta esta instancia del video, mis plebeyos y plebeyas hermosos, hermosas, que siempre me acompañan acá. A ver si puedo llegar a los 10.000 suscriptores antes de que termine este año. Voy rondando los 8.000 y que no va que quiera la cosa. Y nada más. En este canal vas a encontrar muchísimo material random entre cómics, militaría, no sé, cosas de terror y videos así, digamos, siempre bien elaborados. En Twitch hago transmisiones en vivo, más que nada son reacciones lo que hago. Y también tengo un canal de Mixer que todo estará acá en la caja de comentarios, las redes sociales que tengo. Si es la primera vez, manito arriba, me gusta, etcétera, bla bla bla. Y mucha historia argentina también vas a encontrar acá en el canal. Si te gusta el rock, el metal, pásate por mi otro canal que se llama Territorio Rock, que seguramente también algún video te puede gustar. Así que, sin más que decir, estás en el canal de Justy. Me llamo Gustavo Alegre, nuevamente me despido y nos veremos en la siguiente. Bye.